Estamos en esta presa romana, o mejor sería decir presa de origen romano de Proserpina, estructura que construyeron los romanos para el abastecimiento de su colonia emérita Augusta, actual ciudad de Mérida. Los ingenieros del Guadiana somos un poco privilegiados, pues nos sentimos un poco herederos de una tradición que realmente es bimilenaria, puesto que esto pues prácticamente puede tener casi 2000 años, algo menos, 1900 y pico años. La presa, quiero decir, ha ido cambiando sus usos. Inicialmente era, y eso está demostrado por el acueducto que la conectaba con emérita Augusta, era para el abastecimiento de la Mérida romana, pero luego pierde esta función, pero va teniendo otras. Riegos en las zonas de aguas abajo, movimientos de molinos, un lavadero de lanas, importantísimo que haya aguas abajo. Pero la Confederación Hidrográfica del Guadiana coge la presa, mantiene la presa y la adapta para otros usos. Los usos actuales de la presa son básicamente recreativos. Esto se llama embalse de Proserpina, como he dicho, pero aquí en Mérida se le conoce coloquialmente como la charca. Y la charca ha sido un punto de baño, de esparcimiento, de recreo tradicional de los emeritenses. La ciudad de Mérita, la antigua colonia Mérita Augusta, fue mandada a crear por el emperador Augusto para asentar a sus legionarios veteranos. Para eso se hicieron una serie de infraestructuras. La primera de ellas que hay que citar, que es importantísima y que de alguna forma determina el por qué Mérida está ubicada donde está, es el grandísimo puente romano sobre el río Guadiana, sobre nuestro río Guadiana. Es un puente romano enormemente largo, quizá el más largo que se conserva. Son cerca de 800 metros. Los acueductos. Evidentemente, la ciudad necesitaba agua. Y lo que se hace es, desde el embalse, un acueducto que con una longitud de unos 10 kilómetros aproximadamente, siguiendo la curva de nivel, pues al final entra en Mérida. Y además entra por un sitio bastante monumental, que es el Acueducto de los Milagros. El Acueducto de los Milagros, con unos cerca de unos 30 metros, algo menos, 26 metros de altura y tal, tres órdenes de arcos, una combinación entre sillares de granito y hiladas de ladrillo, precioso, con un efecto estético absolutamente precioso. En la cuenca del Guadiana tenemos un patrimonio cultural en obras hidráulicas antiguas importantísimo y muy antiguo, empezando precisamente por esta presa romana, pero hay muchísimas más, hay presas prácticamente de todas las épocas, de final de la época medieval, tenemos presas también de la época del Renacimiento, de la época ya de la Edad Moderna, Ilustración, tenemos un montón de patrimonio histórico que de alguna forma nuestro compromiso como institución es, en la medida en que nos toca, es preservarlo y de alguna forma hacer que pueda llegar correctamente a las generaciones venideras.